Bueno, a propósito de las mochilas y tacos, mañana tenemos la entrega de dos mochilas más, de dos sets back to school que incluyen mochilas, loncheras y todos los demás utensilios, ¿cómo se le llama? Para la escuela. Bueno, sí, los utensilios escolares. Que lo quiero yo. Y además un estuche para laptop, para computadora. Y tenemos este jueves la entrega de nuestro teléfono Huawei. De Claro, la promoción de Claro para un nuevo ganador. Así es que sigan mandando sus videos en las instrucciones que están en nuestras redes sociales. Antes de pasar al poeta y conocer algunas cosas que tenemos por ahí, tenemos que hablar de lo que dejamos en el tema anterior con relación al nuevo gabinete que por ahí viene. Este ha sido un fin de semana de especulaciones, de rumores, de bolas que se han tirado a correr, porque el presidente el viernes le dijo a los periodistas que cubren la fuente del Palacio que él venía con un gobierno nuevo. Y bueno, todo el mundo ha entendido que es con un gabinete nuevo. Claro. Entonces, bueno, se han hecho listas que se han puesto a correr de quiénes van a ser los nuevos funcionarios, a quiénes van a remover, a quiénes van a dejar. Pero la verdad, pero la verdad es que todo es especulación. Lo que sí podemos ver es quiénes son los funcionarios actuales y el tiempo que tienen enquistados en el poder. Vamos a verlos. Vamos a ir viéndolos, si nos los tiran desde allá arriba. Miren, ahí tenemos a Héctor Valdés Albizu, es el que más tiempo tiene de corrido actualmente, 16 años. Euclides Gutiérrez Félix tiene 13 años, el superintendente de seguro. Ligia Amada tiene 12 años corrido siendo la ministra de Educación Superior. Francisco Javier García es ministro de Turismo, pero antes fue ministro de Industria y Comercio, así que tiene 12 también. Temístocles también tiene 12, primero ministro de secretario administrativo de la presidencia, luego ministro de Economía. El recién mencionado. Bautista tiene 11 años, primero ministro de Salud y ahora de Medio Ambiente. Alejandrina Germán, ministra de la Mujer actualmente, antes ministra de Educación, tiene 12 años también. Ese es Monchi Fadul, quien tiene 12 años también, primero como ministro de Industria y Comercio, ahora como ministro de Interior y Policía. Jaime David Fernández Mirabal, el actual ministro de Deportes, tiene 8 años porque antes fue ministro de Medio Ambiente. Francisco Domínguez Brito, el procurador, tiene 4 años ahora como procurador, pero fue procurador también del 2004 al 2008, o sea que 8 años. Y aquí vienen los nuevos, Gustavo Montalvo con 4 años, el ministro de la Presidencia. Gonzalo Castillo, con 4 años también, ministro de Obras Públicas. José del Castillo, ministro de Industria y Comercio. Déjame ayudarte 4 años para que tragues. José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, que tiene 4 años, esos son los nuevos. José Antonio Rodríguez, ministro de Cultura, 4 años también. Y Carlos Amarante Baret, ministro de Educación, 3 años. Nos queda Altagracia Guzmán, ministra de Salud, que es la más reciente, 2 años. Sí, hay varios con Andrés dos. Andrés Navarro, ministro de Relaciones Exteriores, 2 años también. William Muñoz Delgado, ministro de Defensa, 2 años. Exactamente. Bueno, acá hay otros funcionarios, hay otros ministros, pero estos son los más importantes. Años, aquí es que tenemos 12. Que ver dónde vendrán las remociones fuertes. Y yo creo que gran parte del pueblo está esperando que esos que tienen tanto tiempo ya enquistados en el poder, ya se le dé el chance a otra persona. Si realmente Danilo viene con un gobierno nuevo, eso amerita un gabinete nuevo. En el pasado, la gente esperó el 16 de agosto cuando fue electo, esperó el 27 de febrero del año siguiente, esperó el otro. Sí, pero hay que decir que en esas dos fechas, tanto en el 2012 como en los siguientes 27 de febrero, Danilo nunca dijo que iba a cambiar gente. No. Pero ahora está diciendo que viene con un gobierno nuevo. Eso tiene a mucha gente nerviosa porque, claro, nadie quiere dejar esos sueldos de 800,000 pesos mensuales como gana Euclides, de más de 1 millón de pesos mensuales como gana Valdés Albizu. Tanto dinero acumulado que pueden retirarse y no hacer nada más hasta el resto de su vida, pues son personas mayores además, con todo lo que han ganado. Yo creo que el pueblo espera cambios. Y por eso nosotros... Deberían haber cambios, no solamente en los ministros, en los puestos, sino también en los salarios que se les pagan a muchos de esos ministros. Esos son los cambios que nosotros queremos ver también. Claro, pero como se están esperando cambios, nosotros vamos a hacer una encuesta. La vamos a empezar desde hoy y vamos a dar los resultados el miércoles para que tengan todo el tiempo del mundo de opinar por nuestra redes sociales. Síganos en Twitter en @inmariacela y opine por ahí en estas dos preguntas. Una, ¿a quién cree usted que debe remover el presidente? Y dos, ¿quién cree usted que se merece quedar?
quiénes han hecho un buen trabajo. Exacto. Y quiénes, ¿quiénes ya se van y quiénes se quedan? Y quiénes ya debieron haberse graduado hace mucho tiempo y porque siguen ahí en la universidad todavía. El miércoles vamos a dar estos resultados y vamos a salir también a la calle. Tenemos también lo que pasó en las Olimpiadas en este fin de semana. Que, ay, hombre, la gente se quedó de verdad en vilo con Beatriz Pirón, la levantadora de pesas, que se quedó a un kilo de ganar medalla, a un kilo. Y ella ha levantaba aquí más, pero bueno, la presión, quién sabe cuántas otras circunstancias evitó que ella llegara. Yuderkis Contreras también el día de hoy quedó ya descalificada, así quedó en sexto lugar, si mal no recuerdo. Y la otra noticia del atlética del fin de semana fue el retiro de Alex Rodríguez. Sí, una rueda de prensa muy emotiva que él lloró en varias ocasiones. Diana, ese hombre no quería irse, ese hombre se notaba que estaba llorando un retiro involuntario de su equipo, de sus compañeros, del juego, que es su pasión. Muy criticado, sobre todo aquí en República Dominicana, por supuesto, pero muy criticado porque a Alex Rodríguez solo le faltan 4 jonrones para llegar a los 700. Y lo que dice mucha gente, ¿por qué no lo dejan llegar a los 700 para que se retire por la puerta grande? Pero ustedes recuerdan todo el escándalo del dopaje, cuando está siendo contratado, el retiro por 2 años, etcétera, etcétera, pues mucha gente lo puede ver como, ok, no vas a lograr ese récord. Es doloroso verlo llorar así porque es un dominicano que nos ha hecho durante mucho tiempo sentir orgullosos. Hay que ver lo que pasó porque al final fue puesto de nuevo a jugar, no como otros que no han vuelto a jugar nunca más. Bueno, y en lo último que yo quería terminar esto con algo graciosísimo, de verdad. Porque es una nota, hablando de las Olimpiadas, es una nota graciosa en TVC de Venezuela, que es la emisora, el canal que transmite a Latinoamérica de Venezuela, pues han puesto un traductor para que tradujera el discurso del presidente, creo que era el presidente del Comité Olímpico, cuando hablaba en la inauguración de los Juegos. El traductor parece que aprendió inglés en la misma escuela que Maduro. Señores, el presidente del Comité Olímpico habla de que el egoísmo que está en todas partes, la palabra que se usa en inglés es selfishness. Selfish es una persona egoísta, selfishness es egoísmo. Vamos a ver cómo lo tradujo el traductor venezolano que estudió en la misma escuela que Maduro. Veamos. We are living in a world. Vivimos en un mundo.